¿Cómo les va? Bienvenidos, sí. es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz y aquí está mi hermano Elirra, ¿Cómo estás Irram? Hola Felipe. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias, estamos iniciando ahora nuestro nuevo video en este canal de cocina que se llama Con Sabor a México y no lo van ustedes a creer, pero si no les llega el olorcito hasta donde están, mmm, mmm, no saben de lo que se pierden porque huele a tierra mojada, huele a ingredientes del campo, huele delicioso, delicioso, sí, ¿Por qué? Porque hoy vamos a preparar un platillo delicioso que es típico, tradicional, que es de la época prehispánica, que nuestros ancestros comían desde uf, 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 hace mucho tiempo y que al día de hoy sigue siendo... Uno de los manjares en México, tan, tan, tan deliciosos que ustedes no tienen ni idea. Pero antes Exacto. de iniciar, los queremos invitar, a ir a que se sí. suscriban a nuestro canal de Consabora México, a que también se suscriban al canal del Philip, al canal del Alarido, a nuestro podcast que se llama El Philip. Acompáñenos en todos nuestros contenidos. El podcast lo pueden encontrar disponible en Amazon Music o en <coughs> ay, perdón, ay, Ajá. ay, ay discúlpenme. o en Spotify. Además, también les quiero recordar que todos, todos, todos los días, nueve treinta de la noche, hora de la Ciudad de México, tenemos. Una transmisión en el canal del Philip donde les cuento, Irra, las historias de los famosos, más famosos de México y de todo, de todo el mundo. ¿Pareces? ¿De los no famosos? Sí, ah, no, sí, ¿no? Sí, puro famoso, <laughs> sí. puro famoso. Y aparte, aquí en, en este canal les eh, preparamos algunas de las recetas más típicas y más deliciosas de todo, todo, todo nuestro queridísimo México. Irra. Yo, 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 yo creo que hablar de México, tenemos que hablar de los tacos, segurito. Ah, no, eso es. No, segurito, segurito. De Lady. A ver, otro, otro platillo que se te antoja a ti como mexicano, 100%. Eh, estamos hablando ahorita la clayuda. Bueno, sí, sí, ah, sí. Pero no así de va. México en general. Que, porque, por ejemplo, la clayuda. La, la, ¿La barbacoa? De, la barbacoa, exacto. ¿Las carnitas? Las carnitas, exacto. Las tostadas, los pambos. Ah, bueno, <laughs> exacto. Pero México no puede ser México si no preparamos un rico y delicioso tamalito. Fíjate, yo, yo no sé si, si esta frase se ha hecho muy conocida y se ha hecho muy popular. Hay tamales calientitos, tamales oaxaqueños. Tamales. ¿Tú, ¿Tú lo has oído alguna vez? Todo, todo México lo ha oído. Yo creo que lo hubiera patentado y se hubiera hecho millonario ese señor. Yo, yo creo su que su voz, sí. sí. Pero, pero hay tamales oaxaqueños, calientitos. Exacto. tamales. Que te voy a platicar algo uh -huh. real. Un día estábamos allí en la casa de, de la Ciudad de México y entonces pasa, ¿no? Y hay, hay el señor que es una moto que sube con su bote de tamales. Hay tamales calientitos, tamales deliciosos, tamalitos, ¿no? Entonces uh -huh. ese día estaba yo solito y dije, ay, me voy a comprar un tamalito oaxaqueño bien sabroso. Ya, voy. ¿Cuánto le debo, señor? No, pues 20 pesos, un dolarito más uh -huh. o menos, ¿no? Y entonces ya me compró mi tamal y dije, ahorita me lo voy a saborear tan rico. Ay, rey. Ay, rey. Era manteca pura revuelto mm. con harina, no tenía carne, la salsa estaba insípida, una cosa tan fea. Y no digo que todos los, los, los señores que vendan esos tamales los preparen igual. Sí. No. To, to, todo uh -huh. va variando, pero los que ese día me llevaron estaban horrendos. Entonces desde ese día yo me quedé con las ganas de probar un tamalito oaxaqueño, pero original, real, ¿no? Así uh -huh. como los prepara mi, mi, mi mamá, como los preparaban sí, claro, aquí, la, cuando la, estaban aquí. La abuelita. Exacto. Uh -huh. Entonces hoy pues vamos a preparar unos tamalitos. ¿De verdad? qué te parece? Al estilo de. Con sabor, con sabor a, a México. México. Oye, Ra, y entonces, para poder hacer estos ricos y deliciosos tamalitos oaxaqueños, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ay, te va mi buen Felipe. Pues vamos a hacer de cinco, este... Ay, mmm... en la torre, de cinco... Sí, así es. De cinco sabores. Les voy a, sí, de cinco sabores, ya les voy a decir. Empezamos de acá, vamos a necesitar polvo para hornear, uh -huh. o royal. Vamos a necesitar miel, sales mágicas. Eh, este, un poquito de sal. Ahora no vamos a ocupar la de mar. Ahorita les voy a decir por qué. Okay. Un poquito de asiento, que es el toque de con sabor a México, quesillo, chepil. ¿Qué es el chepil? ¿Qué es el? Ajá, exacto. ¿Qué el, es chepil el chepil es una ramita, eh, es una especie que se da mucho aquí en Oaxaca. Uh -huh. Que, como tú lo decías, este, mi buen Philip pasa el, el carrito de los tamales por aquí dice tamales, oaxaqueños. Y así antes uh -huh. eh, las señoras decían tamales de Chepil. ¿Sabes dónde me acuerdo que lo hacían? Las Ajá. señoras en el tren, cuando veníamos ah, a, a visitar vale. a mi abuelo, venía, venían las señoras y entonces tenían su, su canasta en la Ajá. cabeza y decían tamales, tamales de frijol y de Chepil, así tamales. Sí. Híjole. De hecho, ¿cómo? a ver si tenemos una ramita por ahí este, ¿Cómo, de cómo, Chepil. ¿Cómo me acuerdo? A ver, Male, tenemos por ahí una ramita de chapelito, te, te, te lo voy a Te lo agradecer. vamos a agradecer mucho para que el público lo vea. Y para que vean este, qué forma tiene nuestro chepil y que acá en Oaxaca es muy, muy, muy tradicional es, es, el de frijol es, con chepil. A ver, es, estos, es, este es el chepil, no es el chepiche, que el chepiche muchos lo conocen como el pápalo también. Ajá. No, este es otro, este es chepil meramente. Y, y este se da como, como silvestre, ¿no? Ah, ese es silvestre, exactamente, Ajá. como especias de monte que, ándale, que, que, ándale, que, que ándale, le llamo ándale. yo, exactamente. Ajá. Y ya aquí están las puras hojitas, tenemos las puras hojitas ya limpio. Aquí en Oaxaca se hace el tamal de chepil con frijol. Por eso en el, met en el metro, yo en el metro, el en el ferrocarril cuando veníamos de México para acá. Platícales, este, mi buen Filip, como decían así: sí, tamales pues sí, sí, de chepil de frijol. Tamales, tamales de chepil, tamales, tamales de, frijol. de frijol. A ver, síguele. Sí, pues, sí, 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 ¿no? así no. Y luego tenemos este, nuestras fresas para nuestros tamalitos de dulce, obviamente nuestra manteca. Tenemos nuestra hoja de plátano que no va a faltar aquí en esta ocasión. Uh -huh. Tenemos nuestra masa. Ya, este es ni cocido con cal. Si se dan cuenta, eh, este, está semientera, o sea, no está para hacer tortillas, sino especialmente para hacer tamales. Sí, Voy a meterle tantito. Sí, si, si yo utilizo esta para hacer tortillas, ¿no sale? Eh, no. No, no, no salen. Está granulada, mire. Ah, está más entera. Está entera. Aquí le llamamos en el pueblo masa. Vas al molino y le dices al, al molinero, este, va a ser para tamales. Él ya sabe, afloja la piedra ah. y ya sale más rústica. La masa no es este, más seca, no es nada. Pero si en su casita tienen maseca y todo eso, pues... ¿Con ah, eso se puede? Sí, claro, claro. ¿eh? No, eh, eh, yo porque tengo la posibilidad de acá del molino, el listamal y todo eso. Acá tenemos hoja de hierba santa nuevamente. Eh, ya, ya lo vamos a ver para qué las vamos a utilizar. Tenemos también para nuestros tamales de dulce hoja de mazorca. Ajá, o totomostle. Fíjense que, que, que cuando nuestros ancestros hacían lo, los tamales, utilizaban esto que era el totomostle, que Así no es, es otra cosa más que la envoltura del maíz. Que la envoltura del maíz, pero se tienen que poner a remojar para que esté manejable exactamente sí. está este ah, unas dos horas antes lo echan en una cubetita de agua con ni siquiera la tienen que tibiar solita se se se, se, vuelve, se vuelve a hidratar tenemos aquí ya hicimos aquí un culis o como le quieran llamar eh, salsita de de fresa que es de esto solamente azúcar canelita mantequita hervida se muele se acabó este va a ser para nuestros tamales de dulce ajá. aquí tenemos nuestro primer guiso ajá es, este va a ser para los tamales rojos con guajillo y pollito aquí tenemos nuestras rajitas previamente hechas que va a ser para uh -huh. los de rajas con, con queso. quesillo oaxaqueño así es oye y las rajas Ajá. están picosas sí este pues es que están hechas con jalapeño anda pues ya en un programa o en algunos programas vamos a hacer todos estos guisos mi buen Felipe ahorita ah, por porque uno. son muchos productos uno uno, uh por -huh. sí muchas es, entonces por eso ya nada más los presenté ya elaborados aquí vamos a tener mole con pollo y aquí vamos a tener eh, costillita Coquilla. de cerdo en salsa verde. Entonces vamos a hacer de 5 formas nuestros tamalitos, cinco okay. sabores, de cinco, cinco sabores. sabores deliciosos que por cierto, ahora que estamos próximos a la a la fecha de Día de Muertos y donde se ponen las ofrendas en todas las casas, oigan hagan sus tamalitos, de verdad que son un, una delicia el eh, poder hacer este tipo de tamalitos tan ricos, tan deliciosos y por supuesto que es una manera de honrar las tradiciones de nuestro bello México. Y pues a darle con la preparación de los tamalitos y ahorita yo hago mi acto de aparición para probarlos. <laughs> Muchas gracias. <laughs> Para degustarlos no, 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 al contrario, ir Pues gracias, adelante, gracias. yo te dejo en tu cocina, tan bonita que está y que huele tan sabroso, aparte de todo. Gracias, échale, échale, hermano. Gracias. Chévere. Vamos a elaborar nuestros tamalitos, ¿les parece? Ah, bueno. Este, pues vamos a cortar nuestra hojita de plátano. Este, vamos a darle. Ay. No manches. Sí, Estas es nada más Vamos a llevar esta Pues sí, yo creo que fíjate que este De aquí van a salir Bastantes, que como están bien grandotas Y ahorita Las vamos a asar las vamos a asar. Y las vamos a cortar. Luego las vamos a limpiar con un trapito. No, sí creo que vamos a cortar otra, ¿no? A ver. ¿Esta? Ah, sí, ¿no? Bueno, este es mi buen amor. Pues ya tenemos aquí nuestra hoja de plátano. Vamos a meterla al fuego para que eh, pueda tener flexibilidad para hacer nuestros tamales. Síganme, por favor. Parezco este que... de, de la escolta, ¿no? Joder, vas. <laughs> Eres el abanderado ya. <laughs> Tenemos que ponerla de, lado, de este lado, del lado... Del más brillosito. Del más brillosito. ¿Por qué? Porque si la ponemos de este lado, que es el lado trasero de, de, de la hoja, va a manchar nuestra hoja. Ajá, y se, eh. se mancha el tamal. Entonces, este Ay, miren, ya empieza a cambiar de color. Si sí, va avanzando, y ya la vamos poniendo más. Miren, aquí ya está. Miren, flexible Ay. para nuestros tamalitos. Esto lo pueden hacer en casita, en la parrillita de la estufa, en un comalito. Obviamente, lo, lo, lo hacen en, en pequeñas este, partes o de una vez lo cortan en, en crudo los cuadritos. Y de esta manera lo, lo van a poder este, manipular más, más rápido. Ajá, no es necesario aquí porque pues tengo la, la opción de, de poder hacer esto. Pero en casita no. Entonces cortan los cuadritos con un cuchillo, lo ponen al comalito y sin ningún problema. ¿Ah, sí se pone el comal? Sí, se pone en el comalito eso o incluso tengo. sin comal en la mera lumbre. Con que haya flama, con eso tenemos. Recuerden que vamos a guisar con lo que tenemos en casa. Y a nuestras posibilidades, entonces ahí va. Miren, cómo va cambiando de color nuestra hoja que tiene un buen tamaño. Ya está, ya también ya está, y así poco a poco la vamos. No es necesario muchísima flama, nada más es para marchitar un poco nuestra hoja. Exactamente, y así ya vamos avanzando. Miren, chicos. Uh -huh. Ya va avanzando, va avanzando nuestro cocimiento. Miren cómo va cambiando de color. Uh -huh. Uh -huh. Se quiere apagar nuestra lombrita, pero no la vamos a dejar. Eh, como le quitamos un poco el oxígeno a la lombrita, ahí está. Ahí va avanzando. Y ya casi tenemos nuestra hoja lista. Ahorita lo que vamos a hacer es retirar lo que viene siendo esto. Como el tallito. Lo... Ajá, el... el corazón de la hoja que no nos va a servir. Bueno, a mí sí, para mi conejito. <laughs> y este, lo retiramos. Y entonces ya vamos a poder formar nuestros cuadritos, ¿va? Ya está lista. Omar. Vamos a iniciar de aquí, miren. Cortamos aquí con el dedo. Ya salió. Ya lo tenemos aquí. Parece, vestido, Parece un vestido. Si quieres venir de este lado, mi buen Omar. De este lado. Ya vamos a formar nuestros cuadritos. Les vamos a dar forma. Yo creo que con este es suficiente. Para uno. Cortamos. Le cortamos el hilo que le queda. Para que luego no. Este. Para que luego no vayamos a tener problemas. Y así sale nuestra primera hoja para tamal. Y así ya te las vienen y me ya eh, eh, no, De hecho, te venden todo el eh, La hoja ya sin corazón. Pero cruda. Tú tienes que hacer este proceso en tu lumbre. Pero hay lugares que ya las venden, incluso ya este, a veces las pasan por agua caliente nada más, las escurren y ya las empaquetan al vacío y las venden ya hechas. Pues ya encontramos de todo, ¿no? Ya en, 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 este, en estos días. Y así sucesivamente, voy a cortar todas y ahorita ya los veo, ¿ok? Pues listos, amigos. Vamos a empezar con la elaboración de nuestros tamales. ¿Qué les parece? Este, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a. ¿Qué es eso? Incorporar la manteca. Son 350 gramos de mantequita. Ah, por ahí. Así. Pero también vamos a vaciar en otra por lo de nuestros tamalitos de dulce. Ah, ¿no lo puedes batir todo ya? Mm, Verás que como son mezclas diferentes, ahorita vas a ver por qué mi buen Omar. Ahí está. Aquí, aquí a mí me gusta prepararlos. ¿Cómo les puedo decir? Un poquito distinto. Voy a ponerle este Yo le incorporo para que tengan más sabor todavía. Un poco de asiento. ¿A Igual. ¿A los, dos? a los dos. Aquí va a ser una cucharadita. Y aquí le vamos a poner un poquito más. Miren. Ese asiento que les ponemos a las memelitas. Ajá, les va a dar un sabor increíble. Créanme es el que le ponen a las clayudas es ese asientito de carnitas entonces es para que reforce un poquito más el sabor de nuestros tamales lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir nuestra manteca eh, no le voy a meter batidora no le voy a meter este cuchara no le voy a, le voy a meter mi mano ¿por qué? porque eh, yo lo siento un poquito indispensable por eso nuestros desde nuestros ancestros han hecho esto en batir la, 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 la manteca con la mano. ¿Por qué? Porque necesitamos que se ponga un poquito, eh, que suelte su color blanco la manteca. Ahorita no lo vamos a poder percibir eh, mucho por el hecho de que le puse asiento y el asiento es cafecito, pero eh, se pone cremosa con nuestro calor corporal, lo que viene diciendo nuestra mano tiene calor y eso va haciendo que la manteca vaya haciéndose cremosa más rápido para que no tengamos que estar batiendo mucho tiempo. Si lo hacen en batidora, pues este, también va a ser un poquito más rápido. Eh, eh, obviamente como vamos a trabajar con lo que tengamos en casa, pero este, pues aquí tenemos eh, lo necesario para hacerlo de la manera que vienen haciéndolo nuestros abuelitos. Pues voy a comenzar. Voy a empezar a, a, a batir este, la manteca con mi asiento. Ah, mira, se está deshaciendo. Ajá, sí, porque nuestro, nuestro calor corporal, pues... Ya ahorita nos limpiamos con una espátulita, lavamos nuestras manitas, de hecho pues ya están muy bien lavadas, con la confianza de que pues nosotros también vamos a comer, ¿no? Ahorita vamos a... Ahorita no se va a salvar, Omar, de, de ayudarnos a hacer los tamales, ¿eh? Ahora sí. Que se gane su tamal. Ah, me ¿Vas a dejar comer? ¿eh? Sí, claro que sí. No te da el fillet, ¿verdad, Omarcito? No, no tiene ni a mí a veces, pero... Me tiene <laughs> no, sí nos da, lo que pasa es que a veces hasta también a mí se me olvida probar. ¿Me, me envuelve tanto en sus, en sus anécdotas? No mientas, si la, si la verdad. es envidioso y no nos da. <laughs> Miren, tomé una textura del tamalito como de un poquito cafecita por nuestro asiento, pero créanme que le va a dar un sabor a nuestra masa increíble. Increíble. Bien. Sí. Y, y, y vean, ya se cremó. Ya se cremó. ¿Por qué? Porque eh, si lo hacemos con un batidor voy a tardar más porque pues el batidor es frío. Y lo que necesitamos es que eh, con la batida. Hasta como que se esponja, mi buen Omar Pero sí, este. Ya estamos batiendo de este lado también, Omar. Ahí vas a echar la dulce. Así es. Por eso es menos. Ajá, por eso es menos, porque vamos a hacer un poquito, este, pues ahora sí que menos piezas de dulce, ¿no? Pero este, pues que alguien piense en los niños. Porque a veces, pues la verdad es que hacemos tamales para los grandes, que de rajitas, que de molito, que picosos, que no sé qué. Y, y, y los niños, este, por allá andan jugando, pobrecitos. Todo como sea, pero las Exactamente, ¿quién decía así, Omar? Doña Lucha. Doña Lucha. Y en los Simpsons decían que alguien piensa en los niños. <laughs> Miren, fue rapidísimo, no necesitamos, no necesitamos más. Realmente fue sencillísimo. A veces hasta da como pánico. Hacer tamales, pero créanme que no. Ustedes pueden meterle cualquier guiso que tengan en casa, incluso que les haya quedado de un día antes, no sé, pues este, eh, o oh, hasta chicharroncito en salsa verde, no sé, cualquier guiso que tengan, lo pueden hacer, tinga, no es necesario los rellenos de siempre. Entonces, ya tenemos aquí nuestras dos mantecas cremadas. Vamos a incorporar la masa y los ingredientes. Ay, <laughs> aproximadamente son 3 kilos de masa aquí. Recuerden, mi masa se ve así, entera. Porque así la pedimos al molino. Ya, ya el molinero sabe. Este, le pedimos masa para tamal y ya le afloja la piedra. Ya sale nuestra masa más enterita. Que es especial para los tamales. Acá de este lado aproximadamente es 1 kilo 300 gramos. Para los de dulce. Para los de dulce. Ajá. Vamos, vamos a incorporar nuestros ingredientes. Vamos a incorporar nuestros ingredientes de cada una de nuestras masas. A este le vamos a poner, yo acostumbro yo en lo personal, y la receta que se va a volver de con sabor a México, eh, en los restaurantes, pues antes los, fue idea mía, le voy a poner Chepil. La, pero la pura hojita. La pura hojita, ya lavada, desinfectada, que le, le, da un, un sabor, le va a dar un salo, sabor oaxaqueño excelente. Vamos a realzar el, el, el aroma de nuestra masa, la textura y, y, y todo, ¿sale? Entonces, eh, de este lado lo que vamos a incorporar, previamente hicimos esta, este culis que le llaman en repostería, Mermelada de, ¿De mermelada de mermelada ah. de fresa licuada si no pero puedes, natural le puedo echar mermelada ¿verdad? claro que sí mermelada de mermelada de fresa sin ningún problema hay mermelada en bolsa que no es tan dulce mermelada en bolsa de repostería porque las otras mermeladas ya son más cargadas de azúcar ok entonces le vamos a incorporar nuestro nuestro este culis de fresa y muchas gracias. Una espatulita por ahí andaba por favor. El miserable. El miserable. Con la menos, ¿eh? Bueno, con la mano vamos a... Ahí está, mira. Eso. como se <laughs> crees, Omar? Una vez que incorporamos ya el culis de fresa, pues lo que vamos a hacer, no le vamos a poner a este sal, ni especias, nada, 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 nada. Así nada más se va a ir. Eh, es lo, lo vamos a batir y gracias Omar. Le vamos a poner como este nada más tiene casi un toque de azúcar. Vamos a realzar, esto no es para endulzarla, esto es para darle sabor a nuestra masa de tamal dulce. Un poquito de miel, ¿No de, mucha? De abeja, no mucha. Ah. Le va a dar lo, lo va a realzar. Lo que quiero es realzar el sabor que tenga un toquecito de miel y van a ver que va a quedar muy sabroso. De este lado sí. De este lado van a ser nuestros tamales oaxaqueños. Ya tenemos el asiento la manteca, ya lo batimos, ya tiene este, la masa, ya tiene el chepil. Vamos a agregar un poquito de sales mágicas, pero no mucho, es un toque. Aquí sí no queremos que vaya muy cargado con eso. Ah, ¿Tampoco? Sí, porque recuerden que lleva aquí siete especies, entonces no queremos que, que le gane a nuestras otras especies naturales, nada más es un pequeño toque. Y. Le vamos a poner aquí, si no le vamos a poder poner sal de grano, por obvio, porque va a tardar en deshacerse. Le vamos a poner sal normal. Ahí está, nada más, porque también le pusimos un poquito de sales mágicas. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a batir. Y eh, acabando de batir, nada no, de una vez más, le vamos a poner el, el polvo para hornear. ¿Te parece? Vaya, no, está. Ok. Entonces, aquí tenemos. Nuestro polvo para hornear. Le vamos a poner una cucharadita sopera, ¿les parece? Miren. Bueno, yo le calculo, ¿eh? Más o menos. Ahí está. Ahí está. Hay ojo de buen juguete. Ah, sí, 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 sí. sí. ¿Sales? Sí. Entonces. ¿Puedes echar la hojita para, para el tamaño de dulce? Eh... Omar, qué bárbaro. Miren. Eh, no pusimos en nuestras, en lo que viene siendo nuestros ingredientes la pitiona. Pásame, por favor, la pitiona grande, este, vale, con raíz. Parece, este, hierbabuena. Miren, y a lejos huele deliciosísimo. Es, es, una, es una planta muy aromática, la pueden encontrar en los centros naturistas. ¿Cómo se llama? Eh, pitiona. pitiona. Es la que ocupamos aquí en Oaxaca para el amarillito de res. Es la que ocupamos también para, este, para algunos postres y todo eso. Miren, aquí está. De hecho, la voy a sembrar ahorita porque fui por ella. Ajá, ya la checaron, pero tiene un aroma. Díganme sí o no, muchachos, si no llega el olor hasta allá. Sí, te digo que huele como a albahaca. Como a ajá, ajá cadena, eh, incluso le gana a la albahaca, es más fuerte que eh, su olor. Pues tiene su olor propio y lo que vamos a hacer es le vamos, como es muy fuerte, pero muy, muy, muy deliciosa. Nada más le vamos a poner los cocollitos tiernos y este y verán qué combinación tan rica con la fresa. Con la masa, de verdad que sus niños se lo van a agradecer. Piensen en los niños. Y este... y nos va a perfumar nuestra masa de tamal de dulce. Riquísimo. Hagan lo que quieran con sus tamales ustedes en casa también. Si les gusta alguna especie, incorpórensela. No, no tengan miedo. Y verán que de todas maneras va a quedar deliciosísimo. Pitiona. Ahí está, mira. Ahí. Acá arriba, más o menos, para que vean la cantidad. Ahí está, mira. ¿Sale? Entonces, ahí quedó. Bueno, pues vamos a empezar a batir. Ya tenemos nuestras dos masas preparadas y vamos a empezar a batir nuestra masa, ¿les parece? A ver si siento, el brazo? <laughs> pues como ya está bien batida nuestra mantequita, ahorita nada más le vamos a incorporar a, a los dos lo que viene siendo el caldito de pollo que nos nos quedó de lo que viene siendo nuestra pechuga ¿siempre tienes caldito de pollo ahí? ¿no? sí, no, siempre hay que tener en casa un poquito de caldito de pollo nos enfermamos o algo, o para hacer alguna sopita es lo indispensable que debemos de tener en nuestro refri una jarrita con nuestro caldito de pollo o para hacer algún guiso de emergencia y omitimos las las este saborizantes, ¿no creen? Ya no le echamos Exactamente. Yo no quería decirlo, marcita. ¿sí? Ah, pues es que... sí, ¿verdad? Pues es que siempre en nuestras casas vamos a tratar de omitir lo químico por nuestra salud, la de nuestros hijos, nuestros familiares. Ay, sí es este mucho cebito. Está muy grasoso. Entonces, no, eh, para mí es más grasita que sabor. Pero bueno, no, cada quien, ¿no? O sea, no, no podemos juzgar. Nosotros vamos a guisar como, como sabemos y ojalá y que les guste. Ya estás echando el bóvito, man. Y acabo bien? de empezar, mi bueno amor. Ah, ¿sabes qué estoy pensando, Omar? Vente para acá. Vente. Ay, claro. ¿O no qué opinan? Pues claro, ¿ya te lavaste tus manos? Bien limpias. Eso. De mis garritas eso pues entonces le vamos a pedir a omar que nos ayude a batir la de los tamales de dulce ¿sales? quieren ver cocinar omar Ay, está muy bueno. <laughs> vamos a darle así, nomás así nada más mi, mi no, buen omar sí. exactamente ya que lo tengas este ya bien revuelto me dices mira ya valió bien. Oh, hombre. ya se ensució uh, acá este naye vamos a este ¿Qué te faltó? incorporar caldito de pollo ya saben que siempre debemos de tener caldito de pollo para darle este pues su sabor y lo que viene siendo este su volumen su ¿cómo se puede decir este Omar? consistencia consistencia que debe de llevar la masa, como más cremosa, ¿no? Ajá, exactamente. ¿La exactamente que su caldito de pollo Oye, eh, eh, este ya no veo fíjate, se siente... Fíjate que sí sí va a llevar un poquito de qué de caldo de pollo? Ajá, ah, per, no. pero nada más para lo que le falte porque como con la fresa, el, el, la mermeladita de fresa ya lo como que le hizo más aguado, ¿no? Ajá, exactamente. Y ay se va a quedar bien rica esa de dulce. ¿Qué? ¿Verdad? Huele, ¿no? Como es fresa na... mano, no. <laughs> Es fresa natural. Ahorita que estabas haciendo el, ese, la mermelada, señor. Sí, 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 verdad. Sí, como sí. con algo con, con, con Filadelfia, algo, ¿no? La Una crepa, crepa o algo. Luego claro, vamos la a hacer. Hace crepa. Sí, claro, no, claro. Crepa, ¿no? De salsa mora de fresa sí, con sí, Filadelfia. Sí, sí, sí. Así es, mi bueno, Omar. Y ahí vamos, mire. Oye, los grumitos los tengo que aplastar? Este, no, esos grumitos que sientes es del maíz que ah. no está muy bien molido, pero que así debe de ir la masa de y tamal. Ya está, ya está bien aguada y la tuya, ¿no? Obviamente, a ver, ah, le falta un poquito, le vamos a poner un poquito de. Caldito de pollo. Ahí está. Y otro poquito acá. Esto es como en la panadería también, ¿eh? Eh, si nos queda dura la masa, eh, nos va a costar un poquito de trabajo que tome su volumen en el cocimiento. Le va a costar un poquito más de trabajo despegar, hacer esto. ¿Cuánto vamos a necesitar gente para armar los tamales? <laughs> pues yo creo que sí. Es que también nos aventamos a hacer mucha masa. <laughs> bueno, es que íbamos a hacer menos, ¿verdad? Pero dijimos, pues de di una vez también vamos a comer. Bien. sí luego ya ves que tienes, otras, ¿eh? tienes ese dragón. ¿eh? Sí, ¿eh? Fácil. Ya la mía está quedando, ¿eh? La ya fue a hacer hambre, ¿Cómo está quedando mi buen Omar? Eso. Estás, no? Ahí va. Digo que no soy tan güey. <laughs> Ahí va, ¿eh? Que me cayó. <laughs> Otro poquito de caldo y ya casi. Este ya no, ¿sí? Este sí ya está bien, abuelo, mi Ese así ya quedó, mi buen Omar. A ver, chequen la textura de este... Naye, chécate la textura de Omar. De la pasta, ¿eh? Del... Eso. <laughs> <laughs> no, no les... Ahí ya quedó. Mira, límpiate la mano. Por ahí estaba el... No me acuerdo dónde dejé el... El limpiador. Dale otra batida. Dale otra batida, mi buen Omar. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. No chale ganas. Eso es. A ver. Vamos a checar los sabores. ¿Les parece? Antes de que los metamos, los desenvolvamos. Vamos a checar. ¿Cómo andamos de sal? ¿Cómo andamos de azúcar con los de dulce? Y así. Vamos a probar. ¿Mm? No? <laughs> Salecita. Yo le voy a calcular. Como yo sentí los tamales. Ahí está. A ver, Omar. Ay, sí, 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 <laughs> a ver, Omar. No, 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 Ponme tantito aquí, por favor. Eso es. Gracias, Mar. Oiga, manos no bien ricos esos de dulce. Te dije que le hacía falta más miel. Pero... Échasela toda, Mar. Son aproximadamente 100 mililitros, como 120 mililitros de miel. Uh -huh. Omito el azúcar, le pudiera poner azúcar. Obviamente, si no tiene miel, pues póngale azúcar. Pero verán que va a realzar esa, esa masa. Mm. Deliciosa, ¿eh? Ajá. Y esos tamales nunca los vas a encontrar, Omar, porque, este, bueno, no estamos, este, poniéndole ninguna esencia saborizante, ningún colorante. Sí, hay un colorante que viene como polvito de fresa, ¿no? De Ajá, de son viña, no sé colores es. vegetales. Ah, ya. O sea, sí son comestibles, pero, pues, a fin de cuentas son polvos, ¿no? Aquí le estamos metiendo, incorporando lo que viene siendo fresa, natural. fresa natural, Omar. A ver, vamos a probar mi masa. Una vez más. <laughs> Ahí está. Uy, su está, muy buena. está bien chida, ¿no? Ahí está. Imagínate cruda, así sabe Ahora cosita. Pues ya tenemos listos. Nuestras pastas, ya tenemos listo nuestra hoja, que ya la tenemos aquí, nuestro relleno. Vamos a iniciar con el de mole, ¿les parece? Vamos a ponerle nuestra masa. Una cucharada grande. Una cucharada grande, más o menos así, mira. La vamos a extender. Así. Ya checaron. Sí. ahí está vamos a ponerle nuestro relleno ya lo tenemos frío caliente pues es más aguado entonces no eh, se va a dejar manipular más bien frío está bien entonces vamos a envolver así de este lado envolvemos del otro lado así es Arrimamos la masita para acá, cerramos, arrimamos la masita para acá, la otra, cerramos y así ya va a salir nuestro tamal oaxaqueño, ¿les parece? Inmediatamente vamos a hacer, vamos a cambiar, ¿qué les parece de guisado? Lo hacemos porque no tenemos mucho espacio en nuestra mesa, ¿ve? ¿eh? Otra vez, otra cucharadita. Este lo vamos a hacer de costillita de, de cuche en salsa verde, ¿les parece? Ay, pero échale bien carne. ¿no? no, mire, papá. Ahí está. Ahí está. Vamos. Cuando hicimos el guiso, le quitamos la carne al, al huesito de la costillita y se separaba totalmente como barbacoa. ¿Verdad, Amar? Sí. Así. Así, no se ah, mira, ahí está. Hacemos esto. Así. Lo para acá. Cortamos aquí. Juntamos la masa para que salga bolita. Cerramos. Y ahí está. Salió más rellenito. ¿Sale? Ahora vamos a armar... ¿Qué, ¿Uno de rajitas o qué? Uno de rajitas con queso, ¿qué les parece? Ah, hacen un cuchillito, por favor. A ver. Ahí está. Ponemos otro poquito de masa. Ahí está. ¿Qué les parece de rajitas con queso, Yomar? Ah, pero. Sí, claro que sí. Sin miserias, ¿no, Omar? Eran, <laughs> Aquí lo que vamos a ponérselo es entero, Omar. ¿Por qué? Se pues sí, claro, no tiene caso que lo desebres, ¿no? Que lo desebremos. Ahí está. Cerramos. Así. Volvemos a... Cerramos así. Luego, ah, luego los amarran, ¿no? están. Con mismas, Así es. Con la misma hoja los amarran. Así es. Pero yo creo que bien envueltos no debemos de tener ningún problema, ¿no, Mar? Y que se vayan a deshacer. Eh, incluso hay quienes los envuelven en una bolsa, les meten una bolsita o papel plástico y todo eso. Pero, este bueno, yo como sugerencia les dijera que no hir hirvieran este, plásticos con... Con, con alimentos. Es mi, mi, mi pensar mío, mi sugerencia, pero cada quien, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer ahora. O era uno de qué? Ahora vamos a hacer uno amar de un tamal rojo que viene a base de guajillo y todo eso, ya saben, ¿no? El guisado. Con pollito. Poner, ah, no, ¿cómo crees? Ah, que es que ya le iba a poner el relleno sin masa ¿Cómo crees? Este, Vamos a ponerle una hoja de hierbasanta Esto va a realzar Mucho el sabor, se lleva muy bien Con el guajillo Y se va a cocer, obviamente Junto con la masa, con nuestro tamal ¿Ya vieron? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está y entonces le vamos a poner nuestro relleno. ¿Ese que es solamente chile guajillo? Eh, no, mira, eh, ya en otro programa lo vamos a hacer este, guisos a, a base de chiles, chiles secos, chiles todo eso, porque tiene su proceso. Es este ajo dorado, es este cebolla, eh, se dan unas sales mágicas, es tomate, en fin, es otro, es un guisadito que tú tienes que hacer aparte, por obvio, ¿no? antes de, antes de, este, de la elaboración de nuestro tamal. Uh -huh. Entonces, ahí sería otra, otra sesión, dijéramos, ¿no? Wow. Entonces, vamos a cerrar así nuestro tamalito igualmente. Recuerden, es para nuestra casa, entonces los vamos a, a llenar generosamente. Ahí está. Ahí está. Doblamos. Sin ningún problema. Ahí está. Así van a quedar nuestros... Nuestros cuatro tamales de guiso salado y vamos a ir por el de dulce, ¿les parece? ¿No? Mm. Pues vamos a hacer este los tamales de dulce, ya tenemos aquí nuestra nuestra masa, ya la elaboramos, tenemos aquí también nuestras fresitas que eh, dejé un poco sin moler. Eh, obviamente tienen su, su este, su azuquita, digo su miel, perdón, su miel, eh, un toque de mantequilla y una rajita de canela. Y las dejé así en mermelada porque va a ser nuestro relleno para nuestros tamales de dulce. Agarramos una hoja grande, chulita, dijéramos. Le ponemos su masa. ¿Ya achicaron? Y vamos a ponerle lo que viene siendo nuestra fresa en mermelada. Ahí está, miren. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita vamos a cerrar. Así. Doblamos. Y así quedó nuestro tamal. Como tenemos este huequito, pero este tamal va a, ir a, va a ir parado en la olla, ¿sale? Para que no se salga. Ay, Ajá, ya pues ya no me sabes. quitaron aquí el platito del, de los tamales, pero lo vamos a poner aquí. Ajá. Pues entonces ya hicimos uno, pero miren, cuando le salen hojitas rotas con hoyitos o así, pueden agarrar dos. Así miren, dos. Las juntan y ya de esta manera pueden hacer su, su tamalito. ¿Sale? Y ahí va el relleno. Ahí está, ahí está. Le echamos sus fresitas. Esto se lo van a agradecer mucho sus hijitos, los niños. Que alguien piense en los niños. Y ya quedó nuestro tamal. ¿Ya vieron? Entonces ya tenemos nuestros cinco tamales. Ah, pero no los voy a hacer yo solos, porque yo solo porque es mucha masa. ¡Omar! Eh. ¡Ayúdame, Omar, a hacer tamales! Pues ya están nuestros tamales, vamos a checarlos. Solamente eh, hora y media estuvieron en, el, en la lumbre. Una vez los hidratamos nada más. ¿Cómo? Eh, ajá, otro litro de agua y fue todo. Aproximadamente a los 40-50 minutos le ponemos este otra vez un litro de agua caliente. Y, y entonces vamos a checarlos. Les quitamos lo de arriba, que pues es este, fue su protección. Las cáscaras de plátano. Ahí, creo que esas gallinas ya pusieron. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Hay que ir a cosechar, dijera este mi mamá. Hay que ir a sacar el huevo. Sí. Ahí están, miren. No, para sacarlos con la mano ¿Eh? están calientes. Sí, están, están calientísimos. A ver lo de la tapa. Están calientísimos. Vamos a sacar, a ver qué tal están. Ya están ¿a poco, ¿A poco sí? Infladitos. Si fuera de todos los sabores de fresa, de, de costillita con salsa, de todos los, los sabores habidos y por haber. Así es, mi buen. No. <laughs> Omar, Ahí yo está, estuve lavando el totomostle, lo estuve remojando y estuve ayudando a moler todas las salsas que más querías que hiciera. ¿El qué? Totomostle. <laughs> totomostle. El totomostle ¿Qué? es la hoja de maíz, ¿Algún? Omar, por si no lo sabías. Como yo. Porque yo soy güerito, por si no lo sabes Pues vamos a sacarlos Y ya para que los probemos prob, 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 Vamos a sacarlos y ya para que los probemos ¿Sale? Oye, ¿y no se les mete el agua? Este, no, mi buen Omar ¿Y por qué no se les mete el agua? ¿Porque tienen un, el, el, La mariposita abajo? Exactamente, ah. tiene la mariposita abajo Que la mariposita es como el fierrito este Para que se haga, la, para que se cosan a prueba vapor, ¿no? No, ahí ya no es que, no, es que dijimos que eran piedras. Piedras de bueno, río. Bueno, eso se lo quitas, eso ¿Sí? se lo quites. Ah, bueno. Ajá. Este, sí, dijimos que tenía piedritas de río. Ah, ok. Este, bien ah, la... cuál mariposa, Filip, tiene piedras. Oye, oye, ¿Piedras? este Omar. Oye Mar y, sí. y, y por ejemplo ahorita que ya ya se hicieron todos no Lo, los tamalitos yo me acuerdo tú te acuerdas Isra, que, que mi mamá Esther ponía bueno mi mamá Esther era mi abuelita que en paz descanse ¿Tú, tú te acuerdas que mi que mi mamá Esther le ponía una moneda así es para que para qué era la moneda es para de... que cuando se va acabando el agua eh, empieza a bailar la moneda y te avisa que ya no tiene agua ah no es para la buena suerte no 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 ah, yo pensaba que era para y la buena eso suerte? de echarle ojo, sí sí existe o no no, no, mi buen Omar, pero pues ahora sí que cada quien, ¿no? Las creencias de cada quien, pero este... ¿Pero pues... por, por qué le echan ojo a los tamales? No, Decía mi abuelita, que cuando le echan ojo no se cojan, Pues le ponen cuchillos, o un lazo rojo. Ay, ¿en serio? ¿Sí? ¿Para que se cosan los tamales? Te lo juro. Pues yo traigo mi, yo traigo mi, mi, lacito rojo, pero lo traigo en mi manita, mira, aquí lo traigo. Para que no te echen ojo. Obviamente, Omar, obviamente. Y cargo con un limón también. Todos los días y a todas horas. tu collar de limones? Mi collar de limones, por no ¿Eh? Ven a sacar. No, ya va Israel a sacar todos los que. <laughs> Se llenó mi cazuela y ya vine por más. Te vas a acabar todos, eh? ¿no? <laughs> Nos vamos en Tamalá. Oye, y faltan todavía los de hoja de plátano, ¿no? Así es, están hasta acá bajito. Ah, mira. ¿existe hiciste Israel? Ay, hicimos bastante masa y luego este, hasta Omar. Omar me ayudó. Nos y está Nayeli. Ah, ya se despadazó uno de dulce. Ay, tamales. Sí. Oaxaqueños. Camales, tamales calientitos. Con ídalos, sabor a México. Pídalos. A ver, ya ahí vamos. A ah, la que me cae muy bien es mi amiga Marimar. ¿Por y qué? Mi amiga Marimar es la que dice, se compran colchones, tambores. Ella me cae re bien. Sí. Y puso, puso, fíjate con lo que le pagaron. Porque su papá fue, fue quien grabó ese audio de, de Marimar. ¿Ah, sí? Ajá. Y este puso un restaurante. ¿Ay, ¿Ah, en serio? Sí, su restaurante se llama. No sé si lo, si lo siga teniendo todavía, pero se llamaba Mar y Mar. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Y si patentaría su ah, voz? Pues no sé, pero, pero su restaurante <laughs> se llamaba Mar y Mar y ella se llama Marimar. <laughs> ¿Cómo ves? Que le mandamos un saludo, por cierto, a la Marimar. Y pues mira, bien famosa, ¿no? En todo México. Se compran colchones, tambores. Hasta los niños. ¿Te con la mano? Sí, mira. A ver, ven, saca uno. ¡Auch! ¿Pile? Eh. ven, saca uno con la mano. No, Marcito, no, 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 yo me espero. No, no, no tengo prisa. Hay que ser paciente. ¡Auch! <laughs> tiempo al tiempo, Marcito, tiempo al tiempo. Aquí están, mi buen Omar. Vamos a abrirlos, que a ver qué tal quedaron. Va, 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 va. Ahora sí puedo empezar a gritar, ¡ay tamales, calientitos, oaxaqueños. oaxaqueños, pídalos, deliciosos! Mira nada más, Israel, esto es una chulada, pero chulada, chulada, chulada y ya me quiero, ya bueno, yo ya quiero probar uno así porque vi mismo. toda la elaboración, vi toda la preparación, obviamente, pues yo no metí las manos, Israel, porque yo te veo trabajar y corres y le haces y tal, que yo meto las manos y siento que te estorbo. Y ahora me ayudaron, me ayudó el Omar que si sí le entró, eh, no, no. Ah, el Omar no se baja para el yelis, trabajo, ¿eh? sí. Así como come el Omar así mm. trabaja la verdad la verdad digo decir. no sí, si le entró no, nada, nada, vamos no, a ver no así como le decimos una cosa le decimos otra a ver este es con hoja de plátano uh -huh. y este de qué sabor cómo sabes qué sabor es eh, quién sabe no sé <laughs> porque yo, veo, fíjate, cuando, cuando yo voy a, la, a comprar con una señora Ajá, pues, le digo, oiga, deme una de, uno de verde ¡Pum! agarra de un lado, y ahora quiero uno de mole y agarra, de, y yo, ah, ¿cómo, claro, como saben porque la tamalera, lo que trae son este, eh, lámina por dentro ah, circulaciones, ah, entonces en cada separación, mete de, ciertos, ah, de cierto sabor ah, con y, pero como nosotros, este, improvisamos como no tenemos tamales, como no vendemos tamales pues, ah, este, pues deberíamos, porque, vamos a, este, porque sí, se, sí. se ve que están buenísimos buenísimos a ver. a ver, vamos a probar este de qué sabores. De qué nos va a salir. Ajá. A ver. Mira. Mira qué chulada. ¿Es de rajada? A ver. Nada que está embarrado hasta acá. No 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 no, 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 no. no, Quedan limpiecitos. Así es. A ver, dale. Empecemos a partir ese de es? Miren nada. Oye, más. y están grandotes porque ese es de rajas. Rajas con queso. A ver, córtale un pedacito. ¿no? Ah, claro que sí, mi buen amigo. ¿Tenías por ir... ahí un tenedorcito? De claro cosas? que también tenemos un tenedorcito. Pues quién sabe dónde está el, sabe el, tenedorcito? Se el tenedorcito. Pero. Acá... Ah, este no es normal. A ver. Pásame uno normal. A ver. Espérate, espérate. Ah, ya. Tú sabes que con la mano aquí se come. A ver, vamos a ver y vamos a probar a ver qué tal el tamal original oaxaqueño. A ver qué tal ¿sabes? Ese es el de rajas con, rajas con queso, pero espérenme porque está bien caliente. Sí uh -huh. está bueno. La verdad, Filipe, no, mm, no me estés engañando. Mm, mm, mm. ¿No? El que sigue, el que sí, sigue. Sí, sí, sí. Aquí está, otro. miren. Oye, mío, qué si pica. Ah, porque son chilitos jalapeños. Ahí están, mm. ahí están, miren. El me relleno, hubieras, hubieras el avisado. queso. <laughs> es enchilado. Ahí está uno, mm. ¿sale? Vamos mm. a abrir otro, mi buen Filipe. A ver. El que sigue. Ay. Sí está bien picoso, digo, está muy bueno, pero está picosote. Uh -huh. Ay, ay, ay. Ay, mi donía, así mira. los tamales me gustan. Eso que se. Ay, con razón yo dije, ahora por qué se está deshaciendo la hoja de plátano. Es hoja de hierbasanta que le pusimos ah, abajo. Es esta, mira. Ajá, ajá, Así. Ajá, ese es de mole. Eh, es, este es de rojo, rojo. De guajillo con este pollito. Mira. mira. Y, hierbasanta. y hierbasanta. abajo. Anda, pues. Mira. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. De aquí. A ver, ten, ten. ten. Tú, tú solito. Bueno, uno, uno normalito. A ver, a, ver. a ver, vamos a ver. Este mero, este mero. Mira, tiene bastante relleno, está húmedo. Fíjate, la fíjate textura. una cosa. Luego yo voy a comprar. Ay, traen una miseria de, de salsa y de carnita, que apenas si le quieren poner un pellizco. No, no aquí No, aquí sí está bueno. Bastante. Ajá, muy bueno, ¿verdad? Felicidades al chef. El, ¿El que sale? sigue, el que sigue. Ahí va otro. Mm. Ah, ¿cuántos platos tienes? <laughs> vamos a ir dándole vuelta porque <laughs> me vamos a ir desocupando. Yo nada a más ver. veo que sacas platos y platos y platos. A ver, entonces, ya va el de qué dijimos, de rajitas. Ya con, va de rajas con queso. Ajá, con quesillo. Luego el de hierbasanta santa con guajillo y pollo. Así es. Ahorita a ver este. Recuerden que, que nuestra masa tiene chepil en el momento que amasamos le pusimos chepil. Por eso saben tan rico. Ajá, más oaxaqueños todavía. ¡Mi! ¡Ese es el de mole! ¡Ay, sí. yo, mi! Este, es, este merito es el de mole. Miren nada más. ¡Ay, Dios mío! Hasta se resbala. No, 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 ahí está. Ahí está. está. Este. Miren nada más que, que chulada. Y aquí sí se nota que es de mole. Aquí sí podemos ah, ver exactamente. que tiene el molito. A mí, la verdad, sí no me gusta que el, la masa ande hasta por acá y se cae. El... No, y aparte te, te, andas sí. te, te andas embarrando todo, ¿no? Sí, exacto. Pero... A ver, vamos a ver el de molito, el mole negro oaxaqueño. Así es, ya vamos a hacer mole negro. Quisiéramos hacer todas las recetas juntas, de verdad, pero no se puede. Está dulcecito el mole, sí. está riquísimo. Así mm. es. Así es, así es, mm -hmm. así es ¿Al que sigue? Al que sigue, vamos a darle Dios mío Vuelta Ustedes dirán Si no, si no termino como así, como estoy de gordo <laughs> No pues pasa nada, pues amigo estoy, Ay, sí, no pasa nada Ya me comí como tres tamales, nada más de las puras degustaciones Aquí Y esto es, ese es el de ay, Vámonos Ese recibe. es mi favorito Ya, ya, ya ya. Vámonos recibe. Ese es el de costillita de, de costillita de puerco En salsa verde Es este, miren Costillita de cerdo en salsita verde, y, y sí es cierto, Israel tienes ¿Sí? toda la razón. Cuando compramos tamales, normalmente queda la, la, la harina de este lado. Sí, sí, y sí. en este caso, miren qué bonito y qué, qué limpiecito quedó. Ya Vamos, espérate, <laughs> Vamos. la costillita cuando la acabamos de coser, bueno, la freímos, tuvo su proceso, le quitamos el hueso y se zafaba como mantequilla. Ay, y si toda esa piececita, coser. sí, toda esa piececita se, las, pues, se la pusimos al, al, al tamal. Ay, Dios mío, Israel, pero es que esto se ve tan bueno. Ah, está bien caliente, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Buenísimo? ¿O no? Siempre sí, que no se lo lleven, ese ya es mío. <laughs> aquí te lo dejamos, mi buen Felipe. Entonces vamos a sacar el de dulce. Aquí. El de dulce ya no me enoja de plátano. Eh, el de dulce ya no. Uh -huh. Ya no. Eh, ya, ya nosotros lo, lo sacamos aquí. Uh -huh. Es de fresa. Es de fresa natural, pero. No le pusimos ningún colorante, colorante. nada de colorante. Aquí es totalmente está natural. Es totalmente natural. Ahí está. A mí, como me gusta decir que estas hojas se llaman totomoscles Totomoscles, uh -huh. Exactamente. Que... Entonces aquí le vamos a. a Ay, sí, lo puse sí. del lado mío. Perdón, Omar. A ver, aquí está. Ay, yo... Mira, mira, hermano, el Omar me regaña. A ver, espérate. Pues si, lo, si no haces bien las cosas, te tiene que regañar. ¿Verdad? Este es uh -huh. para nuestros niños. Este es para nuestros niños. Uh -huh. ¿Sale? Ay, perdón. <laughs> ya te regaña a ti Ahí está. Llévaselo a tu niño, que lo abra y verás. Bueno, ya le vamos a quitar la hoja si quieres para que no te estorbe. No, hombre, no, hombre, esto se ve de verdad maravilloso. Sin colorantes, por eso no se ve rojo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a probarlo. Que además, fíjense, luego cuando compramos tamales, está nada más en el centro del relleno, ¿no? En esta uh -huh. parte de aquí. Pero acá, fíjense, estoy comiéndome una orillita. Desde la orillita, uh -huh. ya tiene el, el. Exactamente. Pues el relleno. Exactamente. Vamos a cortarlo por la mitad. Pre, tu cuchillo mm. Vamos a cortarlo por la mitad. Uh -huh. Recuerden que este tipo de masa aquí. Yo lo corto, yo lo corto. Sí, perfecto, así, 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 perfecto, perfecto, sin nada. perfecto. Tiene. Pitiona. ¿Qué es Pitiona tú? La hierbita la, la, este, la eh, aromática. Ah. Especie eh, que en el principio este lo pusimos, ahí lo tiene la pitiona, aunque sea de dulce. mire, no, y eh, se combina muy bien con, con lo dulce, con los postres, con lo que quieras oh. hacer, un mousse de mango. No, de verdad que la pitiona, y también es la que usamos aquí en Oaxaca para el amarillito de res. Mira, pero es que está buenísimo, ya me lo voy a Sí, 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 para el amarillito de res, y así. ya, 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 porque si no sabes qué. No me voy a salir aquí con todo esto y ya no puedo comer más. <laughs> Hicimos tamales, mi buen philip. Porque leímos mensajes y ahí nos pero pide. no son cualquier, cual, cualquier tipo de tamales. Son tamales. <coughs> obviamente que al estar hechos en casa se les puede poner un mejor relleno. Claro. Se puede tratar mejor la masa. Así es. No necesariamente tienen que tener una cocina de humo para para poner su olla. Uh -huh. De no. hecho tampoco tienen que tener una, un bote de tamales. Uh -huh. En una vaporera lo pueden hacer. Claro. Ahí pueden hacer sus tamales, improvisen su, sus cocinas de acuerdo uh -huh. a sus necesidades. Uh -huh. Las cositas esas de la fresa se me fueron. Sí. Oigan, entonces, pues ahí está, ¿no? Eh, es esta receta. De verdad que en México no podemos vivir sin los tamales, sin las tortillas, sin las tortas y sin los tacos. Así es. Es lo de todo el tiempo. Ahí luego hacemos unas tortitas, ¿no? ¿También? Sí, claro que sí, claro que Porque sí. Porque también se me antojan. Uh -huh. Pero por lo pronto, oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias por cada video que subimos, apoyarnos, comentándolo, regalándonos un like, suscribiéndose a nuestro canal. De verdad que se los agradecemos mucho. Que por cierto, también les quiero agradecer enormemente a todas ustedes, muchachas y, y muchachos, que nos han. Hecho aportaciones a nuestro canal de Consabora México a través del de Super, el Super Gracias, uh -huh. que es una función que tiene YouTube en donde, como no hemos hecho en vivos todavía hasta el día de hoy, ustedes pueden hacer eh, algún donativo una vez que se haga la transmisión del de video o ya habiéndose hecho. Ahí ustedes pueden dejar alguna eh, colaboración. Aunque no es eh, un requisito, no lo estamos solicitando, simplemente es una función que YouTube nos da y ustedes, sin que nosotros se los hubiéramos dicho, ya han hecho muchas aportaciones y se los agradecemos con el alma y con el corazón. Muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Laquito. Mi buen Philip. Muchísimas gracias por tus recetas siempre tan, tan, tan ricas, por dedicarle ese cariño y ese amor a la cocina mexicana. Gracias eh, por ser mi hermano. Ay, de todo. Gracias igualmente y, igualmente. y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Besitos. Adiós. A la maliza. Ahora sí, ahora sí. <laughs> y estos no tienen carne del marido de una mujer celosa, ¿eh? No, 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 no. No, olvídalo. Ahí anda. Ahí, Nayeli. <laughs> ya, ya no me tome, pero está bien bueno. Mm. El de dulce, ¿qué tal quedó, no? Quedó bien bueno, pero... Ay, ya. <laughs> no, no, no. Ay, ya. Sí. <laughs>